Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy. Hoy les traigo ideas para que decoren en sus hogares. Las pueden hacer muy fácil y quedan muy elegantes. Uno de ustedes me envió una foto por Instagram y me preguntó que si podía recrear esa decoración y me lo pensé un ratico, pero dije sí, yo creo que lo puedo hacer. A veces es un reto para mí y me encanta. Ustedes me envían tantas fotos, así que voy a hacerle esas decoraciones y también no se te olvide ver el video hasta el final. Voy a poner algunas de las decoraciones que ustedes me han enviado, que ustedes han hecho. Para mí han sido de mucha ayuda, me han dado muchas ideas, así que sería bueno yo compartirlas para que se den ideas también entre ustedes. Así que besitos a todos, muchísimas gracias por el apoyo y vamos a comenzar. Primeros DIYs, jarrones con efecto hombre. Aquí les enseño la foto que me enviaron por Instagram. Ella es Vane Plus 2 y quería que creara este efecto. Vamos a necesitar un jarrón, este es de la tienda del Dollar Tree. También pinturas en aerosol de diferentes colores. Voy a usar oro, plata y también blanco. También vamos a usar vinagre. Y vamos a comenzar limpiando la jarrita por la parte de afuera. Muchas veces la tocamos y queda un poco de grasa o algún pegamento. Vamos entonces a agitar muy bien la pintura en aerosol como unos 2 minutos. Y les recomiendo que usen esta pistolita, vale como $2 o $3 en Walmart. Van a comenzar pintando el jarrón por la parte de abajo, pero retira un poquitico la pintura hasta que tú vayas viendo pues qué tan oscuro lo vas queriendo y le vas dando vuelta al jarrón o al frasco. Esto se puede hacer también incluso en botellas, queda muy bonito, hasta de 2 o 3 colores también lo puedes hacer. Entonces tú le vas dando aquí la tonalidad que tú quieras. Yo quise primero el blanco, dejé secar unos 30 minutos, le di otra capa también del blanco. Y para la parte de arriba quise pintarla de color oro o color dorado. Pero esta parte háganla muy suavecito para que no vayas a mancharlo así que quede como una raya, sino lo que tú quieres es que se vea así como desvanecido, bien bonito. Estos son jarrones de transición de colores. No importa el color que tú le des, pero que la transición no se vea así como bien marcada. Y así fue como quedó nuestro resultado final. Como pueden ver, no hay como una transición exacta, sino que se va desvaneciendo un poquito. Esto es muy fácil de hacer y lo pueden hacer no solamente para decorar en sus hogares, sino también para una boda, para quinceañeras, para cualquier fiesta, decorar en las mesas, se ve muy bonito. Aquí también voy a hacer otro jarrón, otro estilo. Este es con pintura de espejo, pero si ustedes ven, cuando uno pone la pintura de espejo queda opaca. Ya cuando se seca el jarrón, es cuando puedes ver el efecto espejo. Y con este hacen exactamente lo mismo. Lo van a pintar en la parte de arriba ya de otro color. Yo lo hice dorado y plateado, que se están usando mucho estos dos tonos juntos. Pero este, a diferencia del otro, pueden poner flores o también lo pueden usar como candelabro para poner una velita. Y así más o menos fue que nos quedó. Como ustedes ven, aquí ya se nota más el efecto espejo cuando ya está totalmente seco.
Segundo, ¿cómo hacer un candelabro grande de cristal? Mira, esta foto me la envió una seguidora del canal, besitos, bendiciones, y me dijo que si podía hacerlo. Así que estuve investigando y este que están viendo lo venden en Pottery Barn. Me pareció muy linda también esta idea. Este otro también, que es un poco parecido. Así que me inspiré en estos para poder hacerla. Van a necesitar un jarrón redondo grande de cristal. También necesitarán 4 candelabros. Estos son de la tienda del Dollar Tree en diferentes tamaños. 4 velitas pequeñas, pintura en aerosol con efecto espejo y masking tape. Lo primero que yo siempre les recomiendo es que lo limpien muy bien por fuera con vinagre, especialmente si lo van a pintar. Entonces, como todo esto va a ser pintado, es mejor que no te saltes este paso para que la pintura te quede bien parejita, bien bonita, cuando ya se seque, porque muchas veces queda arrugada o queda con pelos, así que límpialo bien. Enseguida van a tomar el masking tape y se lo van a poner alrededor de la jarra en la parte de abajo, pero dejándole un espacio. Yo le dejé muy poquito, pero si tú quieres le puedes dejar suficiente espacio. Enseguida lo van a forrar de ahí para abajo con papel periódico para que se proteja, para que no se te vaya a pintar la otra parte de arriba. Y después entonces, ya estando listo, van a pintarlo. Acuérdense de agitar muy bien la pintura de aerosol. Yo lo estoy pintando con pintura con efecto espejo porque lo quería más brillante, más bonito. Entonces le voy a pasar muy bien una capa. Voy a esperar más o menos unos 30 minutos y vuelvo y le paso otra capa a los candelabros pequeños y también al jarrón grande redondo. Después que le hayas echado todas las capas de pintura, quítale inmediatamente todo el papel. No esperes a que se te seque porque se te puede pegar a la cinta y se te despega la pintura. Más o menos quedó así. Ahora entonces lo que vamos a hacer es medir, porque este jarrón no es completamente plano en la parte de adentro, sino que en la mitad es como un poco como redondito, como más alto, así que tenemos que nivelarlo. La manera que lo puedes hacer es con silicona caliente. Le puedes poner silicona a un lado en la parte de abajo del candelabro, o yo voy a usar estos protectores. Estos protectores son para los muebles o para las sillas, son como de una felpilla y tienen un pegante por el otro lado, le quitas el papelito, son como calcomanías. Yo le iba a poner uno a cada lado, pero al final terminé poniéndole 2 a cada uno para que se nivelaran mejor. Ya después entonces empiezas a pegarlos, mídelos primero y después los pegas. Yo lo hice con silicona caliente, pero si tú quieres esta decoración que te dure, entonces hazlo con un pegamento fuerte como el E6000. Y ya le ponen las 4 velitas y listo. I love you. I give you everything you want me to. Think about it. If I could, I'd burn down the moon and give that to. Bueno amigos, espero que les hayan gustado todas estas ideas y ve el video hasta el final para que puedas ver las fotos de todas las decoraciones que ustedes han hecho y se puedan dar más ideas. Recuerda regalarme un like. Si eres nuevo, por favor, suscríbete. Besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!